Hola, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura. Ahora los traigo, vamos a dar la vuelta aquí en el lago, que está más o menos a una distancia de una hora de Las Vegas. Vamos a estar aquí dando la vuelta, vamos a ver qué encontramos. Familia, ahora mismo vamos a llegar donde está aquí en el lago. Hay una parte donde hay como granja, tienen pescados aquí. Estos pescados hay temporada cuando los pueden pescar, tienes que sacar tu permiso o licencia. Bueno familia, como ven aquí seguimos el recorrido. Ahorita vamos aquí en la granja donde tienen peces muy grandes. Parece ser que son bagres, los que llaman bagres. Están demasiado grandes estos pescados. Ahorita les voy a enseñar, voy a meter la cámara en el agua para ver el tamaño. Y aquí pueden rentar botes, pueden rentar los jet skis y también pueden comprar comida para alimentar los peces y los patos. Vamos a pasar la cámara para que los vean. Vamos acá. Los pescados que están aquí son enormes. Hay de todos tamaños, como pueden ver. Déjenme les enseño un poco. Miren. Son demasiado grandes. Ustedes pueden comprar aquí comida, les pueden dar. En realidad no son muy tímidos estos pescados. Cuidado porque también cuando están volando encima de uno, ellas hacen del baño. Pues tengan cuidado que si están aquí dándoles, ya me pasó ahorita, una gaviota me cagó. Ok familia, vamos aquí ahorita a dar el helicóptero. Como ven, ya está listo nuestro raita para irnos. Vamos a ir. Thank you.
mira, como ven, vamos a estar encontrando. Vamos a dejar el bike de aquí. Familia, impresionante. Y la presa, Hoover Dam. Recorrido.
déjame los grabo. Estamos aquí con Pandatrol. Y con 72 López. Hola, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura. En este día vamos a estarles mostrando aquí en el área del lago Lake Mead y del lado también de la presa que es el Hoover Dam, que está localizada aquí a unas 30 millas de Las Vegas. Y pues bueno, va a estarles mostrando una parte del lago, otra parte de Lake Mead. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. Acompáñenme. Bueno familia, déjenme les muestro aquí. Esta es una parte del mirador de aquí del lago Lake Mead. Y déjenme les muestro, miren esta belleza. Está espectacular de aquí, se puede observar todo. Una cierta parte de lo que es el lago. En un momento vamos a ir a la presa. Pues miren, les traigo esta vista. Está muy bonito aquí. Es un poco peligroso, tienen que tener cuidado cuando vengan a estas partes porque como ven aquí está el cliff, lo que es aquí las piedras, y pues teniendo precaución no hay ningún problema. Aquí hay un camino donde pueden venir para que observen esta hermosura. Y pues yo voy de regreso y ahorita vamos a estarlos llevando a lo que es la parte de la presa, donde les digo se genera como un 60% de la energía eléctrica que se produce en Las Vegas. Y pues vamos a estar yendo para allá con ustedes en un momentito más. Los veo ahí. Como ven familia, vamos a descender aquí un poco. Los voy a llevar acá donde hay un lugar, parece ser que hay un túnel. Y aquí nomás que está un poquito resbaloso porque hay mucha grava suelta. Y solo con cuidado, no les recomiendo, tienen que traer los zapatos especiales para este tipo de terreno, ya que es un poco resbaladizo por toda la grava suelta que hay. Ya, con cuidado. Tampoco se suelta la grava. Un poco difícil va a ser la subida, pero vamos a lograr. Estamos llegando aquí. Es un túnel que se ve. Está muy oscuro. No sé si es buena idea entrar o no, pero no hay ningún anuncio o algo que diga que no se puede entrar. Me imagino que ha de correr o atravesar por todo lo que es la parte del mirador. Voy a caminar una parte a ver qué encontramos. Oh, parece ser que hay una salida ahí, se mira la luz del día. Espero que no se mire muy oscuro, que puedan apreciar. De aquí es un túnel grande, parecería como que un túnel, tal vez habrían, parecería como si hubieran construido esto para poner algún carril de un tren o algo. Pero aquí se mira la salida. Vamos a ver qué encontramos al otro, al final. Ah, y parece ser que allí si hay un letrero, alguna restricción o algo donde no se pueda pasar. Ya estoy aquí, pero no he cruzado del otro lado. Vamos a ver qué dice ahí. Estamos aquí saliendo. Déjenme mirar qué dice ahí. Ok, sí hay permiso de seguir. Es nomás un camino histórico y nomás dice que está abierto solo durante las horas del día y que te permanezcas nada más en el lugar de camino. Este túnel está aquí
es solo para cruzar. Este está por debajo de donde está el mirador, de donde les había mostrado ahorita la vista del lago. Tiene varias partes donde está abierto y abierto, que no es túnel, a eso me refiero. Es corto este túnel. En este momento no hay nadie. Me imagino que la mayoría de personas, bueno, para los que tienen fobia de la oscuridad, fobia de lo desconocido, bueno, no es tan desconocido porque aquí viene, es un lugar turístico, pero hay personas que les da miedo entrar donde hay oscuridad. A mí me da miedo, pero bueno, mira, estamos llegando al final de lo que es el túnel este. Como ven, como a media milla se encuentra otra entrada para cruzar otro. Como ven aquí, voy a regresar porque tengo mis pertenencias arriba y déjenme les enseño dónde cruzamos, dónde salí. Ahora tengo que regresar, subir hasta arriba y subamos a ver a ver qué sale. Con cuidado, porque está un poco resbaloso, la grava es suelta. Si no traes los zapatos correctos, es un poquito más difícil. El cual yo no traigo los zapatos correctos, pero con cuidado, todo se puede, creo. Pisando donde no esté tan suelta la grava, es un poco más fácil. Llegamos arriba, pero vean qué hermoso se ve de aquí el lago. Es increíble esto, que en el mero desierto existe este oasis tan hermoso de lo que es el lago. El clima ahorita está un poquito frío, hay solecito, el cual ayuda mucho para calentar el cuerpo, pero cuando uno está haciendo este tipo de ejercicios, en realidad que no se necesita tanto el sol porque ya uno suda. Pero tomo unos segundos de descanso. Oh my gosh. Falta un poco aquí de tiempo. Llegamos arriba. Porque es peligroso esto. No tengo experiencia, pero lo hago con mucho cuidado. Llegamos a lo que es el final, o más bien diría al principio. Como ven, familia, se pueden dar cuenta, este es el mirador y ya empiezan a llegar los espectadores o los visitantes, turistas que vienen aquí de todas partes del mundo. Ahora yo ando por aquí. Este es el lugar donde había, más bien este es el lugar, y déjenme les muestro un poquito donde fui.
hace un momento. Déjenles muestro para que vean. Subí, más bien bajé y subí todo eso. Para los que tienen fobia a las alturas, no se lo recomiendo. Pero bueno, vamos a seguir la aventura. Vamos ahorita a la presa para mostrarles lo que hay del otro lado. Les muestro la cantidad de personas que hay. Ahorita es muy poco, no hay mucho tráfico, pero tenemos muchos de los bases, lo que es el turismo. Vienen mucha gente de todas partes del mundo. Como ven, están ahí los camiones de toda la gente que está llegando a visitar. Hoy todavía llegaría al puente para estar observando y ver lo que pasa aquí. Voy al puente. Les muestro en un momento. Como mi familia, estamos llegando aquí a lo que es la parte del puente. Aquí es lo que hay, parte de información para toda la gente. Estamos llegando aquí. Esto es lo que les dan la bienvenida a toda la gente. Bienvenida a toda la gente de aquí en Nevada. Entonces es donde divide lo que es Arizona y el estado de Nevada. Este es uno de los freeways donde dividen. Ahorita vamos a llegar al puente. Como pueden ver, familia, es impresionante aquí de las alturas desde este puente. Estamos aquí en el puente que cruza de Arizona y el estado de Nevada, lo que divide. Después es un poco el ruido de los carros que están pasando aquí, lo que es el lado en el freeway. Miren. Qué hermoso se mira esto. Como ven, familia, aquí todas las personas vienen de visita a tomarse fotografías para el recuerdo. Vamos aquí. Es lo que es el... Están dando la bienvenida al estado de Nevada. Aquí está, como pueden ver. Aquí me doy una vuelta. Todo aquí. ¡Pro! Toda la mayoría de la gente. Visitantes que vienen aquí al estado de Nevada. A cruzar aquí para pasar un poco más rápido. Sigue llegando gente. Ok, familia, estamos llegando aquí a lo que es la entrada o el principio de lo que es la presa Hoover. Como les decía, hace rato estábamos en el puente. Esta es otra parte por acá de este lado. Miren, pueden ver qué impresionante está. Hermoso este puente. Vamos a seguir el recorrido. Unos cuantos minutos vamos a estar llegando a lo que es la presa. Pueden observar aquí. Esta presa antes se llamaba la presa de Boulder, pero después le cambiaron de nombre. Miren qué impresionante se mira el puente, hermoso. Estamos llegando, ahorita no hay mucho tráfico, es temprano. En un
rato más estará llenándose esto de turismo. Como pueden ver, familia, estamos llegando aquí lo que es este lado de la presa. La presa aquí antes se llamaba la presa de Boulder, pero finalmente recibió el nombre de la presa Hoover en honor a Herbert Hoover, que era el secretario de comercio y después pasó a ser presidente, y en honor a él le pusieron a Hoover. Miren aquí todo lo que es el turismo, están llegando ahorita. Aquí de este lado, como pueden apreciar a mi mano derecha, está la gente que están esperando para bajar. Estaría a bajar, pero hay demasiada gente, para mostrarles un poco de lo que es aquí la presa Hoover. Como ven, familia, déjenme les muestro de este lado lo que está el puente. Aquí está lo que está del turismo, tomando fotografías y todo esto. Pero miren, qué impresionante. Definitivamente que esto sí está no apto para los que tienen fobia a las alturas. Porque cercan aquí, déjenme les muestro. Está difícil estar en este lado. Bueno, ahorita vamos a hacer la prueba del agua. Voy a tirar un poquito de agua, a ver si es cierto que dicen que se regresa. Déjenme ver. Bien. Déjenles muestro, como les dije, vamos a ver si es cierto que dicen que el agua no se va. Pero sí, sí se va. Estamos tirando. Solo cuando yo creo que hay mucho aire es cuando se regresa, pero ahorita por lo pronto no. Pueden ver, miren qué bonito se mira, es impresionante lo inmenso que es esto de la presa. Como les digo, esto el nivel ahorita está un poquito bajo, pues ya que pasa la temporada del invierno, la nieve se empieza a derretir en las montañas que hay en Arizona y pues lo que hay alrededor de Las Vegas donde cae nieve, y es lo que empieza a subir, es cuando empieza a subir el nivel del agua. Primero, déjenles muestro otra cosa que acabo de encontrar aquí interesante. Miren, todo lo que hay aquí. Como pueden mirar, está lleno de monedas, toda la gente que pide sus deseos. Y pues yo no me había percatado de esto, pero ahorita que volteé me di cuenta. Y no traigo mi moneda para pedir mi deseo, pero ¿qué les parece si voy a tirar agua y con esto pediré deseo por todos ustedes? Que tengan salud, dinero y amor en este 2019 que viene, y pues que se les cumplan todas sus metas, sus deseos y todo. Miren aquí toda la gente que viene, los turistas de todas las partes del mundo, pues vienen aquí, dejan su moneda para pedir sus deseos y todo. Tenemos ahí moneditas, se alcanza a mirar, no se alcanza a distinguir, yo puedo distinguir, hay monedas mexicanas, a lo que es más pues de aquí, de Estados Unidos, algunas otras monedas que se miran, parece que son, no sé, orientales. Pero bueno, déjenme les sigo enseñando aquí el recorrido ahorita. De este lado, pues como pueden ver, toda la gente viene, toma fotos. Miren qué bonito se mira. Si es familia, esto es parte también de la presa, el Hoover Dam. Bueno, familia, hemos llegado aquí al final de este recorrido. Gracias por haberme acompañado. Espero que me sigan acompañando en nuestra nueva siguiente aventura. Todos estamos ahí en contacto con ustedes. Déjenme entrar con ustedes. Su corazón, los quiero mucho. Feliz año nuevo para todos. Que tengan un año excelente, excelentísimo, con mucho amor. Sobre todo salud y bueno, un poquito de dinero, ya saben. Y bueno, aquí un poquito de frío, pero bueno, no se los olviden sus comentarios, sus likes, todo esto se los agradecería. Suscríbanse, por favor. Pero bueno, vamos a echarnos aquí un bailecito para que se nos quite el frío. Algo así como una salsita o cumbia, algo de Chris Brown, ¿qué les parece?